Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios los ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto, los apóstoles. En el segundo, los profetas. En el tercero, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionen los carismas mejores. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.